La actividad minera en la provincia del Napo no ha paralizado sus actividades. Al parecer se mudaron de lugares y si bien con más cautela ante las autoridades, sí presuntamente más amenazantes para quienes se oponen a esta actividad de moda en esta parte de la región amazónica. ¿Qué tal, señor? Ya tenemos anotado porque si no le da paso, estaríamos ya viendo para ver qué es lo que hacemos. Entonces, para mí es una amenaza. Esta actividad que hasta hace un tiempo atrás en la provincia del Napo era una práctica artesanal y ancestral, ha sido reemplazada por las maquinarias, trayendo consigo devastación ambiental y cada vez más conflictos internos. Pues queremos vivir tranquilamente, sin amenaza de nadie, más que todo yo le ruego a las autoridades que vengan a solucionarle este problema. Alrededor de 5 puntos serían identificados por donde ahora continúa realizándose minería ilegal acá en la cabecera parroquial de Talaj, por lo que existen incluso preocupación por quienes habitan en el lugar, se sienten amenazados y esperan que las autoridades tomen asunto a esta situación que cada vez se vuelve preocupante en la zona. Que los mineros ilegales vuelta están ingresando. Tenemos identificados casi 5 puntos nuevamente, con 3 o 4 maquinarias en cada uno de ellos. Los ríos Anzo y Pioculí, entre otros afluentes, desde Arosemenatola, están identificados como los corredores de intervención de minería ilegal y sus tentáculos, dicen los defensores de la naturaleza, pero que tampoco se evidencia impedimento definitivo de control. Al punto que hoy en día las amenazas son las nuevas estrategias, según Eduardo Bayas, presidente del colectivo Napo Mala Vida. Diferentes frentes ilegales que estaban concentrados en una sola zona se han dispersado y se han reorganizado y están generando varios yutsupinos. Han sido los mismos afectados junto a la Defensoría del Pueblo en Napo, quienes ya han denunciado y esperan que las autoridades respondan favorablemente y den con los actores de estos hechos que mantienen en zozobra a los comuneros. Lo que hemos hecho es darles asesoría respecto al escrito de la denuncia presentada y esto se ha corrido traslado tanto al Ministerio del Ambiente como a Fiscalía Provincial de Napo. El turismo en la parroquia Talaj se ve amenazada por la minería ilegal. Es una de las parroquias turísticas, reconocido no solo nacional, sino reconocido internacionalmente. Las pretensiones de estos grupos atraídos por la minería es cada vez más intenso. En la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas.